En el Imperio de Cristal se están llevando a cabo los Juegos de Equestria. Spike es llevado con la princesa Candace y Twilight, quienes le piden que encienda la antorcha de apertura. Este acepta escupiendo fuego de manera natural, lo cual refleja su seguridad en ese momento. Mientras que este se prepara, nos dirigimos a Twilight, quien aún se ve un poco afectada al no compartir esos momentos con sus amigas, sentándose al lado de las princesas, intentando ser como ellas y solo observando desde lejos. En el momento en el que Spike es llevado para encender la antorcha, este se pone nervioso ante tanta gente, más la presión de Harsh Winnie para que se dé prisa. Spike comienza a ver tanta gente que no puede escupir fuego, sintiéndose cada vez más preocupado. Esto a causa del pánico que no lo deja pensar con claridad, para terminar poniendo excusas. Twilight es la que se encarga del problema con un hechizo para ayudar a Spike. Cuando Twilight se encuentra con sus amigas, les explica que fue ella quien encendió la antorcha, pero no sabe cómo decírselo a Spike, ya que a este le gusta el trabajo bien hecho, que es una idea de hacer las cosas a la primera sin cometer errores. Estas le dicen que sería bueno decirle la verdad, pero rápidamente cortan la conversación al ver a Spike acercarse y deciden actuar natural. Spike cree que puede encender cosas con la mente. Luego, unos fans se acercan y le piden un autógrafo, agregando el refuerzo de decirle, ¡Oh, Spike, el valiente y glorioso! Spike, para tratar de impresionarlos aún más, dice que va a incendiar esa foto con la mente, pero no puede hacerlo. Twilight lo lleva a un costado y le explica que fue ella quien lo ayudó. Esto causa una sensación de insatisfacción con lo que hizo y Spike se retira decaído mientras que otro fan le pide su autógrafo, pero él, al estar tan desanimado, no acepta, diciendo que se lo pida a alguien especial. Cuando Spike dice que se lo pide a alguien especial, él no piensa en sí como el héroe, sino como una excepción con relación a su presente. Además de que Spike pierde confianza de sí al fallar en lo que se supone es bueno, escupir fuego, y comienza a sentirse avergonzado en frente de tantos que lo admiran. Spike vuelve a buscar a Harsh Winnie para pedirle hacer algo más y recibir la admiración de los ponis de cristal. Esta responde con sarcasmo y se retira, pero dejándole una idea a Spike sobre qué es lo que puede hacer. Spike, al no prestar atención sobre quién ganó, no sabe que el himno que va a cantar es el de Clouseldale. Hay una voz que dice, canta, oh gran y poderoso Spike, valiente y glorioso. No viene de un pony, sino que viene de sí mismo, ya que él sabe que eso es lo que los ponis de cristal dirían de él. Spike inventa un himno mientras comienza a sudar, siente vergüenza y tiene la mirada inquieta, que son consecuencias de la ansiedad. Al finalizar el himno, no hay reacción de ningún pony, excepto el de Pinky. Tras esto se va a empacar y no quiere presentarse a la finalización de los juegos. Twilight, preocupada por este, lo busca al ver que no está junto con sus amigas. Él finge estar ocupado para no ir a los juegos por la vergüenza que pasó hasta ese momento. Este expresa cómo siente que le falló a todo el mundo. Y en cierta forma, recriminándole a Twilight que no le entendería, ya que ella nunca le ha fallado a nadie. Twilight evade esto diciendo que no pasó a mayores, cosa que no ayuda a Spike con esta decepción que siente sobre sí. Durante una de las competencias, uno de los ponis se distrae y dispara una flecha helada hacia una nube que se congela y comienza a caer en la multitud. Al estar los hechizos de los unicornios inhibidos y solo los pegasos tratando de levantar el hielo, Spike salta y derrite este con una gran llama, salvando a los ponis. Luego se reúne con Twilight, sus amigas y las princesas para explicar que solo lo hizo porque podía y si los demás pudieran escupir fuego, también lo habrían hecho. Spike refleja que a pesar de que podríamos ser recompensados por nuestras buenas acciones, cuando queremos arreglar nuestros errores, tratamos de hacer hasta lo imposible y de una u otra forma obtener admiración. Es un problema de los refuerzos. En este caso, todas las adulaciones y los tratos que le daban a este desde que llegó al reino, lo cual no es malo, pero a Spike le afectaba pensar que la gente que lo adora se sienta decepcionada y sabía que mientras mejores hazañas realizara, más lo verían como alguien importante. Spike tenía entendido de que se merecía todos esos cumplidos, pero quería más, y en capítulos como Ataque a la Codicia se volvió ambicioso al ver que cada que mencionaba sobre su cumpleaños, los ponis estaban obligados a darle algo. La idea que tiene Spike es sobre que a pesar de que todo el mundo te diga lo bueno que eres, haciendo tales cosas, si tú no te lo crees, no valdrá nada. Spike cometió dos errores, que si bien, como dijo Twilight, no pasaron a más. Tiene razón. Estos no fueron algo que afectaran externamente a los demás, y se basaba en lo que había hecho por esos ponis, quienes lo buscaban por gratitud, por salvarlos de quien los había atormentado por tanto tiempo. Al final, Spike solo desea regresar el tiempo porque no se siente bien,
Esto se refleja tanto en su postura como en su forma de hablar, pero recibe una segunda oportunidad recuperando su confianza al final del capítulo. La actitud de Spike hasta este momento es comprensible. Cuando fallamos en algo que estamos acostumbrados a hacer bien, comenzamos a dudar de nuestros propios conocimientos y a sobrepensar si lo haremos bien en el futuro o por qué no me está saliendo bien ahora. Empezamos a atormentarnos, haciendo que el problema sea cada vez más grande y pensando que los demás lo notarán. La sensación de fallarle a los demás se vuelve más grande que el pensamiento de que nos estamos fallando a nosotros mismos. Y terminamos corrigiendo nuestro pasado con nuestro presente, cuando deberíamos volver a intentarlo para mejorar pensando en nuestro futuro.